Esto así, calientito, es una delicia. Nada complicado de hacer. Y no requiere de mucho tiempo. En casa a todos les encantó. ¿Has probado la mazamorra de piña? Si no lo has hecho, esta es la oportunidad para que la prepares con Jesse Food. ¡Es deliciosa! Para esta preparación, recomiendo que la piña esté bien madura. De esta hermosa piña, solo usaremos la mitad. Retiramos muy bien su cáscara. Reservamos parte de ella, porque más adelante la utilizaremos. Con los trozos de piña listos, sacamos una olla mediana y colocamos en la estufa. Cuando haya calentado un poco, agregamos 250 gramos de panela. En otros países también la llaman chancaca. Dejamos que a fuego medio se derrita y solo nos quede la miel. Este paso ayuda a que nuestra colada de piña tenga un sabor bastante particular y delicioso. Ahora agregamos 1250 mililitros de agua. Para continuar aportando sabor y aroma, anexamos 3 astillas de canela, 4 clavos de olor. Mezclamos un poco. Justo en este punto es donde incorporaremos los trozos de cáscara de piña que guardamos. Tapamos y dejamos que se cocine por 10 minutos. Posteriormente, y pasado este tiempo, retiramos la canela, clavos y corteza de la piña que colocamos. Ahora sí, agregamos la piña que cortamos en cuadritos al inicio del video. Si hace falta dulce, justo aquí anexamos 2 cucharadas de azúcar. Revolvemos y cocinamos por 2 minutos. Mientras eso pasa, aprovechemos para mezclar 6 cucharadas de fécula de maíz o también conocida como maicena con 100 mililitros de agua. Hacemos que diluya muy bien para agregarla a la olla donde tenemos cocinando la colada. Esto le dará espesor. Cuando incorporemos el agua con la maicena, debemos mezclar constantemente y permitir que se cocine por otros 10 minutos para que esté lista. Ya tenemos una deliciosa colada de piña. Solo resta servir en el vaso o recipiente de su preferencia. Esto se disfruta caliente y funciona muy bien para esos días o noches de frío. Mis queridas cocineras y cocineros, esta es otra delicia más con Jesse Food. Recuerda que cocinamos con mucho amor para todos ustedes.